gatitos hermosos y suculentos! ¡Sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video! Yo soy Pato y hoy vengo a contarte una triste historia. Esta historia se remota a los dinosaurios cuando... No, no es cierto. Amigos, ya tiene tiempo que no hago este tipo de videos donde yo me siento... ¡Nos relajamos! Y les cuento una historia. Como muy popular se conoce en YouTube, Storytime. Que bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ya le digo Storytime. Y sí, amigos, es una historia que me ocurrió hace ya algo de tiempo, pero que yo dije, lo tengo que contar. No creí que lo fuera a contar, la verdad es que casi nadie conoce esta historia de mi vida. Porque es graciosa y a la vez triste. O sea, no sé si reír o llorar, ¿entienden? No. Y es que como ya les dije, fue hace muchos años. Yo tenía aproximadamente 14 años, 15 años, no me acuerdo, por ahí así. Cuando, bueno, estás en la edad en que no sabes qué onda. Yo apenas estoy conociendo todo la onda del amor, de las relaciones amorosas. O sea, para los que se preguntan desde cuándo he tenido pareja, bueno, yo he tenido pareja creo que desde el kinder. En el kinder o preescolar, o cuando yo tenía 4 años decía que me iba a casar con un amigo. No conocía la vida. Pero ese no es el punto. El punto es que, bueno, ya crecí. Y cuando yo tenía como 14 años, no me acuerdo bien, conocí a alguien que me movió el tapete, como dirían aquí en México. Alguien que dije, tiene que ser para mí. Ok, en este punto de la historia tienen que conocer algo. Antes yo era una persona más callada de lo normal, casi no hacía amigos. No me gustaba mucho socializar. Pero para las relaciones amorosas podía rápidamente entablar una conversación con la persona que me gustase. No importa sus gustos, no importaba nada. Yo simplemente me sentaba o le hacía plática, etcétera. Eso nunca se me ha dificultado. Entonces... pues yo conocí a esta persona y comenzamos a platicar y platicar y platicar. Pero nunca me dijo que no le gustaba el anime o que lo odiaba o nada, nada. O sea, eso ni siquiera se llegó a tocar el tema. Como recordarán en algunos videos que ya les he contado, a mí me gusta el anime desde... O sea, desde que nací me gusta el anime, carajo. Yo nací y mi primera palabra fue... ¡Anime! Eso sonó muy raro, pero bueno. No desde que nací, obviamente. Pues crecí como por ahí de los 6 años, me empezó a gustar el anime. Ahora imagínense, por ahí de los 14 años, pues yo era fanática del anime. O sea, me encantaba el anime. Me desvelaba muchísimo más que ahora viendo anime. Sabía demasiado de anime. Es más, tenía una libreta especial donde agarraba y hacía recortes de anime, de varios animes, y yo los pegaba y les ponía una reseña. Esa libreta tiene que existir, debe existir todavía. Un día la voy a buscar y se los voy a enseñar, se los prometo. Pero bueno, imagínense a mí más joven, otaku. Entonces, yo no se lo dije tampoco. No sentí que fuera algo tan necesario. Simplemente nos conocimos, empezamos a hablar, nos platicamos donde estudiábamos, etcétera. Un día que vi a esta persona, yo llevaba pues una chamarra, pero por abajo llevaba una camisa de anime. O sea, y de repente llega esta persona, pero no llega solo, llega con compañía, llega como con otros 2 o 3 amigos, no me acuerdo. Y en ese momento no sé por qué salió el tema del anime. ¡Hermoso anime! Miren, para empezar, yo de primer momento, o sea, cuando escuché que empezaron a hablar del anime, yo dije, de aquí soy, a ver qué quieren hablar conmigo, a ver, vamos a echar relajo, vamos a hablar de muchísimos animes. Vamos a hablar de cuál es tu anime favorito, de qué anime no te gusta. ¿Quieren que les recomiende anime? Vengan conmigo, carajo, vengan conmigo. Cuando me doy cuenta que lo empiezan a insultar. ¿Por qué? Así es, amigos, comienzan a insultar el anime. O sea, ya éramos novios, ya y de repente empiezan a decir que obviamente era para niños, que era una tontería. Insultos que ahorita incluso ya ni dicen porque ya pasó el tiempo. O sea, ya. Lo de los otakus no nos bañamos, eso no lo decían antes, pero ahorita ya, pero antes no. Eran otros insultos. Empiezan a insultar mis gustos, empiezan a insultar todo, pero obviamente ellos no sabían que a mí me gustaba el anime. O sea, jamás se los había dicho. Pero, o sea, miren, amigos, conté hasta 10. Conté hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después me lancé hacia él y le empecé a pegar. No, no es cierto, no pasó eso. Pero sí empecé a ponerme nerviosa. Imagínense, amigos, yo antes, si te dicen algo, se burlan de ti, pues te afecta más, ¿no? Antes, obviamente, todo lo que decían de mí, pues me afectaba. Por eso casi no podía socializar, porque antes era muy difícil encontrar a alguien que le gustara el anime en tu escuela. Ahorita es más común y está genial, pero antes era muy difícil. Entonces, cuando empiezan a decir y empiezan a hablar, me empezaron a entrar nervios. Yo no sabía qué decir, les juro que yo no sabía si decir soy otaku. Creo que me iban a golpear, no es cierto, no sé. Entonces, lo que hice, o sea, lo único que pude hacer en ese momento, lo único que pude hacer fue decir que mi mamá me estaba llamando y me tenía que ir. Vaya excusa, o sea, Pato, excusas 2000, no sé qué 2000, pero... Yo llegué a mi casa y lo primero que dije fue... ¡Rayos! O sea, estoy saliendo con alguien que odia el anime y yo amo el anime.
¿qué voy a hacer? Realmente me gustaba esa persona, entonces... No sabía. Ahora sí, contarle, o sea... No sabía, realmente no sabía qué hacer. Yo simplemente quería salir con la persona. Pero obviamente, y ahorita ya lo entiendo, decimos... Es que no podías ocultarle tus gustos todo tu tiempo, todo el tiempo. O sea, imagínate, te casas con esa persona y de repente descubre que eres otaku y te corta, ¿no? Era lo que yo pensaba, era lo que yo pensaba antes. O sea, yo decía, me va a terminar por ver anime. No sabía qué pensar. En realidad, mi cabeza explotó en ese momento. Lo que me arrepiento ahora, obviamente, es no haberle dado un golpe cuando estaba insultando. No, no es cierto, eso no. Lo que me arrepiento ahora es no haberles dicho en ese momento, ¿no? Defender el anime, o sea, decirle, bueno, ¿por qué insultan el anime? ¿Qué les hizo? O sea, simplemente vive ahí el anime. Déjenme verlo en paz, ¿no? O sea, no haberme defendido. Les recuerdo, yo en ese momento yo no conocía a alguien más que le gustara el anime, entonces no sabía que había más gente que le gustara el anime. Era más difícil porque antes no había tantas redes sociales como ahora. Era muy complicado, ¿entiendes? Pues sí, amigos, lo único que hice en ese momento fue aguantarme. No puedo creerlo, o sea... Me gustaría regresar al pasado y decirle a Pato, si miren, agarrar a Pato, darle unas 10 cachetadas y decirle, Pato, estás bien estúpida como ahora. Vale, no, pero sí, obviamente, o sea, lo que debía haber hecho en ese momento era decirle. Es más, desde el principio debía a lo mejor decirle, oye, me gusta el anime, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas del anime? No sé, para conocernos más, qué sé yo. Chicos, eso no fue todo. Obviamente yo seguí con esa persona porque pues yo no le dije que me gustaba el anime ni que era otaku ni nada. Yo no le dije nada, no sabía que yo iba a las convenciones de anime, no sabía nada. Es como si hubiera tenido doble vida, una vida normal y una vida de otaku. Qué tonterías, ahorita imagínense, hago videos para YouTube, todo el mundo sabe que me gusta el anime. En ese momento no. Entonces, amigos, es que no. La forma en que se enteró, o sea, parece que estaba haciendo algo malo, o sea, no. Hubo una convención en mi ciudad y yo fui. Entonces me fui a la convención, obviamente sin compañía, porque como les dije, no tenía amigos que les gustara el anime. Y me llevé un cosplay muy sencillo. Yo tranquilamente me puse a ver qué iba a haber en el escenario. Me puse a dar vueltas en la convención. Me puse a comprar cosas, obviamente, también. ¿Y qué creen, amigos? ¿Qué creen? Lo que jamás me imaginé pasó. Ahí estaba esa persona. Mi pareja estaba en la convención de anime. ¿Por qué? Se estarán preguntando ustedes. Pero si no le gusta, ¿por qué está ahí? Llevó a su hermanito. Y yo de cosplay. O sea, ahorita lo digo, me da risa, pero en ese momento obviamente me puse los nervios y todo. No, es que yo no sabía cómo decirle, o sea... Yo jamás le negué que me gustara el anime, ojo, jamás le dije eso, así que tampoco le mentí, ¿eh? Pero sí se quedó con cara de... ¿Qué haces aquí? Imagínense, alguien que odiaba el anime se prestó para llevar a su hermano a la convención, porque a su hermano pues sí le gustaba. Y de repente ve a su pareja con cosplay mal hecho, por cierto, porque no me salía los cosplays. No, hombre, no, no sé qué habrá pensado. No sé qué habrá pensado en ese momento. Yo creo que ha de haber dicho, no es la misma persona, no, no, yo no vengo con ella, no, yo no salgo con ella. La verdad no sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado por su mente. Yo tuve la culpa por jamás decirle, pero es que no era algo, les digo, no es algo malo. O sea, no es algo que tuvieras que estarle diciendo a todo el mundo, ¿no? Obviamente. Por eso les digo que parecía que estaba haciendo algo malo. Como si me hubiera encontrado, no sé, en un antro con, besándome con alguien más, no sé. Yo ese momento lo pensé, o sea, yo no pensé más. En ese momento le dije así, miren, les voy a decir cómo le dije. Hola. No, amigos, no. Les voy a decir algo, chicos, jamás. Porque después nos volvimos a ver, después de que pasó ese día. Jamás le pregunté qué pensó o qué le pasó por su cabeza. O sea, jamás supe nada, no supe nada. Después de un tiempo empezamos a tener bastantes problemas, ya no tanto por el anime, sino por otras situaciones. Y aparte de que él con sus amigos seguía insultándolo, a lo mejor conmigo no lo insultaba. O sea, a mí ya no me decía nada del anime, ni no decía nada, la, la, la. Pero con sus amigos, sí. Entonces era demasiado incómodo porque luego decía, esos que se disfrazan, qué tontos. Y yo, nos vimos en una convención y yo estaba disfrazada de Kirby, ¿no? No sé, no, de Pikachu, no, no es cierto, no me acuerdo. Pero sí me quedaba con cara de, oye, no sé, respeto, ¿no? Decidí terminarlo, obviamente, decidí terminarlo por salud mental y porque yo me estaba ocultando un gusto que no debería ocultarse. O sea, uso una camisa que dice soy otaku y qué ahora, o sea...
Como si pudiera ocultarlo ahora. Pero ese día aprendí algo muy importante. Número uno, no le ocultes tus gustos a las personas. ¿Qué tiene que se entere? No tiene nada de malo. Número dos, no le echen tanta salsa de soya al onigiri porque se deshace. O sea, a mí se me deshizo ese día, todavía me acuerdo. Y tenía los dedos llenos de salsa de soya. Y imagínense, veo a mi pareja con todo el onigiri en la boca y los dedos llenos de salsa de soya. Qué divertido, amigos. Qué genial. Era genial, chicos. Quizás si hubiera llevado un gran cosplay, le hubiera dicho: ahora sí, a ver, vente para acá con una espada. A ver, ¿quieres problemas? ¿Quieres problemas? Pero, amigos, el cosplay que llevaba, de verdad, yo no sé hacer cosplay. O sea, ya hice un video reaccionando a mis cosplays, que si no lo han visto, tienen que verlo, porque realmente yo era un fail para hacer cosplay. Yo, a partir de eso, he defendido la idea de que si te gusta algo y no le afecta a nadie, no tienes por qué sentirte mal. Simplemente sé feliz. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado, se hayan entretenido. No olviden dejarle su suculenta manita arriba y compartir el video con todos sus amigos. No olviden seguirme en mi Instagram y en mi Twitter, que me encuentran como pato-alien, que es donde casi siempre estoy. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Viva el anime, carajo!